Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Buenos días, señor. Buenos días. Bueno, este, vamos a, antes de iniciar con la clase, eh, mencionarles que el día de mañana, y eh, bueno, mañana y el miércoles. El día de mañana, según el horario que estamos llevando hasta este momento, la clase después de almuerzo, la una. Si me confirma alguien. Sí. Bueno, entonces van a dirigirse el día de mañana a esa hora en el canal de noveno grado, ahí en YouTube. Ahí encontrarán la, la explicación del contenido. Yo he seleccionado los primeros tres contenidos de la unidad 4 y los vamos a trabajar a lo largo de las, de las jornadas, de, es decir, no solo en una jornada, sino que eh, hoy, mañana en el canal también va a ser sobre ese mismo contenido y el jueves todavía. El miércoles, como ustedes saben que martes y miércoles va a ser diferente el, el trabajo, así que... Eh, según el horario, miércoles no tenemos clase, así que el miércoles no vayan a buscar, ¿verdad? En el canal de noveno, no vayan a estar buscando una clase porque como es según horario y según horario, el miércoles no tenemos clase. Así que para que no vayan a andar despistados o desorientados, mañana sí a la una va a estar ahí el est como estreno la explicación en, en, en el video en el canal de noveno grado, pero miércoles. No, porque miércoles no tenemos clase. Y ya el jueves, que retomemos actividades normales, otra vez como hemos estado, ahí vamos a continuar siempre hablando de los mismos temas, que son los primeros tres de la unidad cuatro. Así es que, bueno, para los que no están en este momento, uh, para que ustedes les comenten ahí en los grupos de, de sus secciones, que mañana sí a la una. Pero el miércoles no, porque como según el horario y según el horario, miércoles ustedes no tienen lengua. Así que eso era lo que quería decir. Ahora vamos a pasar a hablar de, de lo que nos interesa propiamente, que es el contenido. Se lo voy a mostrar a partir de la guía que está en la plataforma. Aquí tienen la guía número de la semana 5, la guía 5 sería, y eh, lo que quiero mostrarles es la parte de la reflexión. Eh, permítanme. Porque si lo pueden ver, el coraje aparece cuando estamos en minoría y la tolerancia cuando estamos en mayoría. Veamos qué que me dicen sobre esto. Seguimos en modo silencio. Hay que preguntar con listado en mano. A ver si están los estudiantes o solo los avatars. Eh, Abrego Segovia, Adriana Sofía. ¿Está en clases o está ausente? William Fernando Alvarado Portillo. Ausente también. Iri Fernanda Canales. Ausente. Eh, Diego Enrique Espinoza Solís. Edwin Fernando Flores González. ¿Qué van, señor? Um, su, su opinión acerca de esta frase. Que está en su pantalla yo creo que si sí la puede ver dice el coraje aparece cuando estamos en minoría y la tolerancia cuando estamos en mayoría qué piensa usted sobre hmm. esta frase sinceramente con, el, con la frase mucho no lo entiendo señor bien disculpe que le diga eso pero mucho no lo entiendo bien Está bien, Edwin. El valor que vamos a trabajar esta semana, como ustedes saben, cada semana se trabaja un tema distinto desde las reflexiones y el de ahora que corresponde a estas semanas es el, el bullying o el, el acoso escolar, como se le ha llamado también. Eh, veamos si Alexa Denis Funes-Monge está en clase y nos puede ayudar. ¿Cómo relacionamos estas dos, la frase con este, con este tema? ¿No está en clases Alexa Denise ¿Génesis Pamela Gómez Argueta? Tampoco. ¿Celeste Michelle González? Hola, señor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué opina usted sobre esta frase? Y como decía que está relacionada con el, el tema del bullying, ¿será que tiene que ver algo o no? Sí, de la tolerancia creo que tendría que ver que cuando estamos rodeados de personas o con una mayor cantidad de personas, hay que tener tolerancia a los demás, porque no todos pensamos igual y no todos y todos tenemos diferentes opiniones. Uh -huh. Muchas gracias, Celeste. Eh, Génesis Adriana. Helewick Morales. Eh, buenos o, días, señor. Buenos días. Eh, tomándolo así como del bullying, pues creo que puede ser que a veces cuando, o sea, estamos más personas, tenemos como que diferentes pensamientos, entonces hay que, o sea, no hay que burlarse por lo que los demás piensan o, o por el punto de vista en que lo ve, y el coraje, pues creo que es como que um, ese sí no sé cómo muy bien tomarlo, pero el de la tolerancia lo siento así yo. Gracias, Helewick. La vamos a escuchar una tercera opinión. A ver si está Fátima Camila Hernández Menjiva. No, no está. Emily si Sofía. Quiere, ¿puedo decir algo yo? Señor. Sí, Gustavo, adelante. Bueno, mire, yo lo podría definir como la unión hace la fuerza, ¿sabe? Porque uh -huh. dice, el coraje aparece cuando estamos en minoría. Y que yo recuerde, coraje significa ser valiente a pesar de que tú sepas que estás en grande ventaja uh -huh. en comparación al problema o la persona con la que te vas a enfrentar. No necesariamente va a ser una pelea, no necesariamente como, las, como usted nos acaba de decir, el, el bullying, ¿no? el, uh -huh. el que le hace el bullying a la persona. Y, dice la, y la tolerancia cuando estamos en mayoría, o sea, cuando. Se reúnen a todos los que han sido molestados o maltratados por el bully, le dicen a un adulto y ahí el bully ya valió pepino. Uh -huh. Entonces ahí. Gracias, Gustavo. Sí. Eh, bueno, eh, quizás a simple vista parezca difícil relacionar estos, el tema con la frase que escogí para ustedes, pero. Eh, Suele pasar que cuando estamos en grupo tenemos actitudes que no tenemos cuando estamos solos, que cuando estamos eh, con nuestros amigos, con nuestros compañeros eh, tenemos ciertas o hacemos ciertas acciones que normalmente no haríamos, como que dicen tomamos valor y por eso es que eh, están las dos las dos opciones aquí la, la minoría y la mayoría mm, a veces los que sufren ah, esto del bullying eh, o maltrato o acoso no sé hay distintas maneras de, de, de describirlo eh, son personas que se consideran ajenas a un grupo es decir están aisladas están solas y por eso es que menciona el coraje el, las personas cuando se sienten en desventaja muchas veces por temor actúan agresivamente y ahí es donde debe pues debe meditar un poco reflexionar y el, eh, mostrar coraje o valentía como creo que lo dijo gustavo y alguien más por ahí la valentía eh, a pesar de que estoy solo quizás nadie apoya mi postura o mi punto de vista o así pues simplemente estoy solo eh, es importante ser valiente y saber expresarse y bueno son distintas situaciones en las que se da pero con eso tiene que ver y la tolerancia cuando estamos en mayoría porque ya por ahí creo que celeste lo mencionó de tenemos distintos puntos de vista tenemos distintas maneras de de ver las cosas, de opinar, y hay que aplicar la tolerancia. En un país como el nuestro, donde su historia nos muestra que siempre se ha optado por el camino de la violencia, de la confrontación, nosotros tenemos que ir tratando de, de cambiar ese panorama, porque si no, pues no hay muchas esperanzas de, de cambiar la realidad de este país, si no aprendemos a... A tolerar eh, cuando somos minoría, que porque creemos que, que todos piensan como nosotros y imponer nuestra voluntad. Bueno, gracias a todos los que comentaron y dieron su opinión. Vamos ahora a continuar en la plataforma. Ustedes tienen aquí la, la guía. Y como ya les decía, pues vamos a hablar sobre. Los primeros tres temas de la unidad 4, el signo teatral, la puesta en escena de un texto teatral y el drama. La semana pasada hablamos del teatro realista porque teníamos que analizar la obra. Ahora esta es una parte más como teórica, no tanto de aplicación. Y de ser posible, el día viernes estaremos hablando de las figuras literarias que se estudian en la unidad 4. Así es que para los que están ahí con su libro a la mano, busquen el tema del cine teatral. Yo voy a, um, a regresar aquí para mostrarles desde el este libro en la plataforma. Ah, no. Este es el inicio de la unidad 4. Ese ejercicio esperaría yo que ya lo tuvieran resuelto ustedes. Y aquí de esto vamos a hablar hoy, de los niveles en el teatro. Y la clase de mañana que van a encontrar en el canal de YouTube es también sobre esto, de la puesta en escena, el signo teatral y el drama. Así es que el cuestionario de repaso tiene que estar resuelto ahí en su cuaderno y si no, pues señaladas las respuestas en el libro. Ya pronto ustedes se incorporarán, los que así lo hayan decidido, y vamos a poder revisar más a fondo todo este material. Vamos a leer hoy la lectura mecánica, será a partir de esto que tenemos en el libro. Así es que yo voy a ir pidiendo su colaboración. Si alguien tiene su libro de texto en físico a la mano, pues puede leer desde ahí. Creo que le resulta más, más fácil. Eh, yo también lo voy a mostrar aquí. Vamos a empezar con... Vamos a, he iniciado con noveno D y así voy a pasar luego al C y al B y al A, para que todos puedan tener la oportunidad. Hernández Mengíbar, Fátima Camila. ¿Está en clase? No. Emily Sofía López Bonilla. Tampoco. Leslie Giselle Machuca Amaya. Miladis María Maldonado Figueroa. Sí, buenos días, señor. Buenos días. Eh, ayúdenos a leer, por favor. Vamos a empezar aquí donde dice niveles en el teatro. Ok. Uh, niveles en el teatro. Dentro del teatro se pueden concebir dos niveles. Texto. Está, está escrito en forma de diálogo que deja ver la acción dramática. También incluye aco, acotaciones que son, que son indicaciones que sitúan la acción en un tiempo o lugar. O indican sobre los movimientos, el aspecto y los tonos de voz en los actores. El dramaturgo es la persona que se escribe el texto teatral. Representación es la puesta en escena del texto. En ella intervienen los actores que dan vida al personaje, supervisada por el director. Sí, gracias Miladis. La, eso ya lo habíamos estudiado en la unidad 1, donde nos hablaba de los dos niveles del teatro. Hay dos maneras de analizar el teatro. Como texto escrito, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Porque ustedes, bueno, no sé si alguien ha tenido la oportunidad recientemente, con esto de la pandemia, pues eh, hemos estado limitados, pero lo que hacemos nosotros es eh, leer teatro. Nosotros leemos Casa de Muñecas, leemos eh, Romeo y Julieta, Tragedias Griegas, lo leemos como texto escrito, leemos los diálogos pero eh, pues deberíamos de verlo representado que es el segundo nivel y el nivel quizás más integral donde se pone en escena el diálogo se lo expresan los actores, siguiendo las indicaciones del director eh, aplican o las, acota las acotaciones, ustedes saben que las acotaciones son los textos que aparecen entre paréntesis o en cursiva y que son las indicaciones que el autor, ya sea Henrik Ibsen, eh, Esquilo, Sófocles o Eurípides o William Shakespeare, pensó eh, a la hora de escribir el texto de dónde tenía que estar parada Julieta, dónde tendría que estar Romeo, con qué actitud, con qué vestuario. Por eso es que la, el segundo nivel, el de la representación, es el nivel más completo. Pero, eh, pues lastimosamente, no siempre tenemos la oportunidad de, de recibir el texto de esta manera. Ustedes tal vez en la clase de teatro alguna vez lo han hecho, eh, representar o escenificar una obra o pasajes de una obra, y saben que así es como, como originalmente se pensó que debía ser. Bien, vamos ahora a hablar un poco de los signos teatrales. Natalia Fabiola Martínez. ¿Está en clase, Natalia Fabiola? Eh, Oscar Mauricio. Masín Mena. No. Eh, Carla Naomi Menéndez Benítez. Leslie Gabriela Pacheco. Sí, señor. Eh, ayúdeme a leer, Leslie, eh, hasta los primeros tres, el, bueno, el párrafo de introducción y los primeros tres signos. Como todo arte, el teatro se vale de un lenguaje para comunicar su contenido. De acuerdo con la tradición, se han establecido 13 signos del teatro. Palabra, tono, mímica de rostro, gesto, movimiento escénico del actor, maquillaje, peinado, vestuario, accesorios, decorado, iluminación, música y sonido, los cuales se dividen en cinco grupos. Texto pronunciado. A este grupo pertenece la palabra, constituida por los textos de los actores y el tono de voz, es decir, la manera como dicen sus textos. Ambos, ambos signos son auditivos. Expresión corporal, la mímica de rostro, el gesto y los movimientos, así como los desplazamientos del actor. Estos son signos visuales, apariencia externa del actor. Este grupo pertenece en el maquillaje, el vestuario y el peinado. Estos signos visuales caracterizan al personaje y dan información sobre su edad, estado de ánimo, condición social, carácter, época y personalidad. Gracias, Leslie. Eh, estos signos. Son el complemento, lo que enriquece en la representación. No sería lo mismo eh, la representación teatral si fal faltara alguno de estos. En ocasiones, las representaciones son bastante minimalistas y algunos de estos elementos o signos están ausentes, pero es con un propósito específico es decir, así busca el director o el, o el dramaturgo que sea la representación. Eh, eso ya es distinto. pero eh, en la mayoría de obras cuenta o se procura que estén presentes todos estos para que sea más, sea mejor recibida por el público. veamos. Eh, Seguimos con Damari Estefanía Polanco. Si no, Andrea Estefani, resinos. Días, señor. Hola, Fanny, ayúdenos con el aspecto escénico y donde dice sonoros. Aspecto escénico: a ese grupo pertenecen el accesorio, el decorado o escenografía y la iluminación. Estos signos vi eh, visuales ambientan y crean la atmósfera de la presentación sonoros. Dentro de este grupo se, encuent se encuentra la música, que se usa para generar atmósferas y estados de ánimo, y el sonido, que incluye todos los efectos sonores, estos signos son, son auditivos. Gracias, Fanny. Eh, ustedes han visto películas, quizás, porque como decía, el teatro por el momento ha estado, al menos en el ámbito escolar, ha estado bastante limitado, es decir, no hemos podido ir y ver una obra pero en alguna película que sería más o menos equivalente al teatro, pasa eso que solo con la música ya crea esa anticipación, esa expectación en el público y usted como que se predispone de que algo va a pasar de acuerdo a la música que, que, que se escucha, ¿verdad? Igual la luz cuando el escenario se oscurece, usted espera que algo, quizás algo malo va a pasar. Y todos estos signos, por eso decía, son importantísimos porque enriquecen la representación. Y aquí aparecen clasificados en cinco grupos, esos 13 signos que, que mencionábamos al principio. Bueno, en cuanto a la estructura ya la conocemos, ya también lo hemos estudiado, que era un acto, que era una escena, que era un cuadro, y cómo se marca la... El fin, el inicio y el fin de cada uno de ellos. La estructura interna de un texto. El texto dramático es igual que el texto narrativo. La diferencia principal entre el género narrativo y el género dramático es la ausencia de, a ver quién completa la frase, que hay en un texto narrativo que no hay en un texto dramático. qué tenía por ejemplo um, cuál refugiado que no tiene tragedias griegas porque refugiado es un texto narrativo pero tragedia griega es un texto dramático diálogos mm, diálogos ¿sí? marcados la que... época en la que se realiza uno podría ser? sí también el, el tiempo. Uh -huh. qué más la forma en la que se expresan los textos. Ajá. ¿Cómo es distinta? ¿Qué es lo que...? Que, ¿Qué, qué? La de, que las descripciones del lugar, el momento, los personajes se describen por los mismos diálogos de los personajes. No hay un uh -huh. narrador presente, eso uh -huh. sería. Sí, el narrador. Todo lo que ustedes han mencionado... Eh, digamos que el texto dramático tiene menos detalles, porque los diálogos, como decían ahí al principio, que se desarrolla a través de diálogos más marcados, mientras que en el narrativo, el narrador utiliza, casi siempre predomina el estilo indirecto, las palabras de los personajes las conocemos a través o por medio del narrador, mientras que en el texto dramático, pues cada personaje va expresando sus, sus ideas. Muy bien. Pero lo demás, en cuanto a la estructura, esa estructura que tenemos frente a nosotros, planteamiento, nudo de desenlace o inicio, nudo de desenlace, es el mismo para el narrativo. Así es que hay muchas similitudes entre el género narrativo y el género dramático. Pero una de las, quizás la principal diferencia es la presencia o ausencia del narrador. Muy bien. En la siguiente página tenemos el rol del director teatral y eh, cómo, cómo se desarrolla la acción teatral. Vamos a leer esto y luego me van a ayudar a hacer las actividades. Como dije, el día de mañana continuaremos hablando de esto, solo que usted se va a conectar al, al estreno de mañana a la una de la tarde. Y el jueves seguimos hablando de este tema que... Sería en ese caso el drama. Para el viernes hablar de las figuras literarias. Vamos a ver. Aquí estamos. Y vamos a ver si Luis... No, sí, Luis Adolfo Rivera, ¿nos puede ayudar con la lectura? Por señor. Sí, eh, todo el director de teatro, los tres parques. Sí, por favor, sí. El director de teatro y la representación teatral. La representación es la puesta en escena del texto teatral ante un público y quienes se encargan de llevarla a cabo son las personas que conforman la compañía teatral. El director, el escenógrafo, los actores y actrices, los técnicos de iluminación y de sonido, los decoradores, los utileros, etc. Los dos aspectos básicos de una representación teatral son la escenografía que se ocupa del vestuario los decorados, la iluminación y otros aspectos propios de la puesta en escena. Y la interpretación, realizada por actores y actrices. El director teatral es la persona encargada de interpretar el texto, así como de organizar y unificar todos los elementos que se utilizarán en la representación. Decorados, vestuarios, estilos de actuación, movimientos, escenografía, efectos especiales, etc. Con la finalidad de comunicar el mensaje a los espectadores, quienes conforman el público. En este sentido se produce un acto comunicativo que cuenta con estos elementos, emisor, código, mensaje y receptor. Gracias, Luis. El emisor, usted en la representación teatral puede decir que es el director. Eh, usted va, imagínense que usted es el director o directora teatral. Usted toma el texto que usted elige, no sé, una obra de de William Shakespeare, una de Francisco Gavidia o, o una de las tragedias griegas. En algún momento el autor, quien escribió eso, es el emisor y usted es el receptor. Pero al llevar esa obra a la escena cambian los roles. Usted ya no es receptor, ahora usted se va a convertir en el emisor porque usted va a transmitir el mensaje a través de los actores que trabajan para usted. Imagínense ese escenario. Vaya, el mensaje siempre sigue siendo el mismo, porque el mensaje es la obra en sí, o sea, de qué trata qué es Romeo y Julieta o de qué trata Prometeo encadenado, así, el mensaje no cambia. Lo que sí cambia es emisor y receptor y también el código, porque el código, cuando leemos la obra, el código es en la palabra escrita, pero al llevarla a la representación... El código ya son todos estos elementos que mencionaban eh, eh, sus compañeros que han leído: la, la escenografía, el vestuario, la decoración, los movimientos que hacen los actores, su estilo. Hay actores que son muy expresivos y hay otros que son menos expresivos. Eh, los cambios en el tono de la voz. Eh, los efectos especiales incluyen también lo, los sonoros y, la, y esos efectos de luces que hacen a veces. Bueno, así es como, digamos, los dos niveles de la representación. El tema que estamos viendo hoy es el signo teatral, cómo los signos acompañan al, al texto escrito. Vamos a pasar a hacer estas actividades. Ustedes me van a ayudar, están bastante sencillas. ¿Qué signo teatral representa la primera imagen? Señor, sería expresión corporal. Ah, hay expresión corporal, no muy bien. hacer maquillaje. Externa del actor. Ajá, muy bien, muy bien. Vayan completando ahí en la actividad en el libro. Y si no tienen el libro, pues en el cuaderno. Bien, ya tenemos la primera. ¿Qué vemos en la segunda? En los aspectos escénicos. Uh -huh. Escenografía, no sé. Ajá, muy bien, la escenografía. Puesta de escena. Uh -huh. Ajá. Alguien dijo, pues en escena. Y alguien mencionó, creo que la iluminación. Iluminación, uh -huh, Muy bien. Y en la tercera imagen, ¿qué tenemos? ¿Qué signo teatral? Expresión corporal, actores y vestuario. Uh -huh. El vestuario, como su expresión corporal. Mi ¿Qué es? Ajá, muy bien. Dramatización. Uh -huh. Muy bien. Importantísimos estos elementos, ¿verdad? Ahora, aquí en la, ah, esta, la, la cuarta imagen, ¿qué tenemos? Vestuario. vestuario. Sí, eso sí, se limita al vestuario. Muy bien. Eh, respondamos a esta pregunta: ¿Quiénes se encargan de llevar a cabo la representación teatral? El director, el escenógrafo, los el grupo de actores, los técnicos, los decoradores, los motileros, etc. Uh -huh. Estaba en el primer párrafo sí. <laughs> del, del director de teatro en ese Muy bien. ¿Cuál es la función del director de teatro? Interpretar el texto cuya finalidad es comunicar el mensaje hacia el espectador. Ajá. Hace una interpretación. Usted es el director. Usted tiene que... Vaya, porque fíjense que cuando hablamos de la evolución del teatro, yo mencioné la Celestina, hablamos de la Celestina, la tragicomedia de Calix y Melibea, y recuerdo haberles dicho que la Celestina para algunos no es, no es obra teatral, sino que es novela, porque es muy extensa. Vaya, pero imagínense que usted se propone eh, llevar la escena. Usted tiene que elegir. De todo lo que Fernando de Rojas cuenta en esa historia, usted tiene que hacer la selección de los hechos más que usted considera más importantes, usted tiene que elegir qué parte va a representar, qué parte van a representar sus actores, usted tendría que hacer el diálogo, es decir, usted como director de teatro, tal vez no directamente, tal vez delegue a un guionista o Así, ¿verdad? El trabajo, pero usted va a supervisar porque usted es el que digamos va a tener la la responsabilidad global de que de que la representación se lleve a escena, es decir, el rol del director, como menciona aquí, es esto de la interpretación del texto implica no solo decirle a los actores hagan esto y hagan lo otro, sino como concretar la visión que que transmita el mensaje de la obra y que no se aleje demasiado, ¿verdad? A menos que usted esté haciendo, qué sé yo, una parodia o algo así, ahí sí cambia ya el mensaje, pero de lo contrario, usted, usted es el responsable de que la visión global del mensaje llegue al espectador. Bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre los signos teatrales? No, señor. Muy bien. Tenemos como segundo el, la puesta en escena de un texto teatral. Está relacionado. Y si ustedes revisan su libro, también esto ya se habló en unidades anteriores, cuando se empezaba a estudiar el teatro. Eh, aquí tenemos lo de los códigos, ya se ha mencionado también antes. Vamos a hacer una lectura rápida de primer, la primera parte. Y con eso cerraríamos porque eh, también este, pues mañana vamos a continuar profundizando. Veamos si Eduardo Javier Solorza no está en clase, que nos ayude a leer. Si no, Cristian Adonai Soriano. No. Andrea Mariana Torres. Sí, señor. Eh, ayúdenos, Andrea. Eh, primero va a leer lo que está bajo la imagen y luego va a leer donde dice código del teatro. Hasta aquí representación. Bueno, señor. Sí. Un actor o actriz debe utilizar muy bien los gestos. Código no lingüístico y en la entonación código lingüístico para que su personaje sea creíble. Código de, de, del teatro. El hecho teatral se sitúa en el cruce de dos tipos de códigos. Lingüístico es la puesta en escena de los, de los parlamentos de los personajes que se expresan a través de la voz de los actores. En este proceso, los elementos paralingüísticos son entonación, pausas, silencios, agregan nuevos sentidos connotativos a las palabras. locales y espaciales que se complementan con los anteriores lingüísticos, así como la elección de vestuario adecuario, adecuado, los movimientos en la escena, los gestos y los sonidos que acompañan a la presentación. Gracias, Andrea. El código lingüístico, todo lo que tenga que ver con la palabra, los diálogos y el no lingüístico es el resto de, de signos, de elementos, lo que tiene que ver con la iluminación, con el decorado, con la música, con los efectos especiales, todo lo complementario a los diálogos. Bien, aquí nos describe los tipos de parlamentos, ustedes saben que hay eh, están los diálogos, que es como lo primordial, pero también están los monólogos, los apartes, los soliloquios, y eso es lo que digamos lo que corresponde a los parlamentos. Vamos a dejar por hoy hasta aquí la clase. Si no tienen preguntas sobre el tema, pues recordarles, mañana en, a la una en YouTube, el miércoles no tenemos clases según el horario, no, nos veríamos así en clases como esta el jueves, ¿verdad? Así es que gracias y nos vemos pronto. Señor, feliz gracias, señor Felipe. Gracias, señor Felipe. Gracias, gracias a usted, señor. Gracias, gracias, señor yeah. Felipe.